nos encontramos aquí en las calles de la ciudad de Guadalajara y estamos aquí con mi amigo, ¿cómo se llama? Alan. Alan, ¿en qué escuela vas, Alan? Ok, ¿cuántos años tienes? 11. Perfecto, ¿en qué grado vas? Quinto. Ok, ¿tú sabes qué son los guachimotones? No, solo he oído que son mexicanos. Ok, ¿algo más que quieras agregar? No. Ok, gracias. Buenas tardes, pues nos encontramos aquí de nuevo en las calles de la ciudad, preguntando, haciendo un sondeo. Buenas tardes, señor. ¿Cuál es su nombre? ¿Usted conoce lo que son los guachimontones? ¿Guachimontones? Pues como te repito, ¿no? Me suena como un guacho, un puño de guachos, ¿no? Bueno, soldados, así se les conoce como guachos. Ahora hay una especie de pez que se llama guachinango. No sé si también tenga algo que ver con eso. Bueno, pues aquí concluye la entrevista. Gracias. Oye, ¿por qué las pirámides son redondas? Ah, es que mira, los guachimontones tenían una forma de pensar que era que el universo o el cosmos va en constante expansión. Esto se puede explicar con un ejemplo tangible. Sería, por ejemplo, en una bañera, aventar una piedra y las ondas expansivas que se creen de esto. Así es como ellos tenían la idea del universo. O sea, en un centro se iba todo expandiendo en forma de círculo. Por eso sus pirámides son circulares. Ah, ok, gracias. Los guachimontones tenían una creencia religiosa muy extraña para nosotros. Como nosotros pensamos, o sea, en la vida después de la muerte, nosotros queremos ir al cielo, ¿no? La mayoría de la gente. En cambio, los guachimontones, ellos, en lugar de querer ir al cielo, querían ir hacia abajo, aunque se oiga un poco raro, al inframundo, ya que al momento de que ellos eran enterrados, pues obvio que lo más cercano es ir hacia abajo, ¿no? Ellos en el cielo solo se encontraban para ellos los dioses o los que habían sido sacrificados en el juego de pelota. El anfiteatro es un teatro que está infinito, o sea, está grandote, güey. O sea, hay muchos actores, güey, o sea, perdón. O sea, el anfiteatro, no, ya, neta, miren, ahí viene un guachimontón que les voy a explicar, o sea, un guachimontón, güey, es todo lo contrario a ti, Nakito, ¿sí? ¡Ah, demonios! O sea, por eso me voy a contar. Bueno, ya. No puedo.
aquí, güey. O sea, aquí, así, aquí. El otro, aviéntale. El otro se pone allá, ¿no? O sea, aquí, güey. Y hablas así. No, pues, ¿sabe qué? O sea, fíjate. Pues sí, güey. O sea, otra vez. Vas aquí, o sea, otra vez. O sea, y otra vez se pone acá, güey, como yo. Esa es la parabola, ¿va? Sí, o sea, eso es, o sea, sí. Entonces, sí. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Por qué te agarras las bolas cuando te estoy grabando, güey? Sí. Porque mira, cuando, sí, pues no, ya. Pues sí, güey. Sí, porque mira, pues cuando, sí, pues no, pues sí. Y pues sí o no. O sí o no, pues ya. Ah, sí, ya, es tierra. Sí. ¿Verdad que sí? No, y aquí viene un changuito que brinca en los... ¿Columpios? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ¿nos puedes volver a explicar lo que es una parabola? No, o sea, ¿cómo maman? O sea, otra vez. Mira, te pones aquí. Y luego, te puedes seguir, güey. Y luego hablas, güey. O sea. La parábola es un efecto de la física en la cual las partículas salen de un punto A y chocan entre sí hasta llegar a un punto B. En la actualidad lo conocemos nosotros a partir de hace 500 años aproximadamente, mientras los huachimontones en su civilización lo conocían desde hace 2500 años debido a que se ha encontrado una edificación a la cual se le llama el anfiteatro, en la cual uno se paraba en la cima del anfiteatro y otro hasta el tope de la pirámide o el círculo principal y podía hablar completamente normal, en un nivel de voz muy bajo, y aún así podrían escuchar.